me give you some advice. You can't care about anyone else. Everyone else is an obstacle. Se llegó mayo y estos son los estrenos de Disney para este mes. Y empezamos con la ganadora del Oscar, Emma Stone, quien protagoniza a Cruella de Disney Plus, un nuevo largometraje de acción real que retrata los primeros días rebeldes de una de las villanas más notorias del cine y de la moda, la legendaria Cruella de Vil. Ambientada en los años 70 en Londres y en medio de la revolución del punk rock, Cruella sigue a una joven estafadora llamada Stella, una chica inteligente y creativa decidida a hacerse un lugar en la moda con sus diseños de ropa. Cuando se hace amiga de un par de jóvenes ladrones que aprecian su apetito por las travesuras, juntos logran construir una vida en las calles de Londres. Un día, el talento de Stella llama la atención de la baronesa Von Hellman, la aterradoramente elegante y sofisticada leyenda de la moda interpretada por las dos veces ganadora del Oscar, Emma Thompson. Pero su relación pone en marcha un curso de eventos y revelaciones que harán que Stella abrace su lado perverso y se convierta en la disonante, vanguardista y ávida de venganza Cruella. After the triumph of High School Musical, it's time to turn my attention to the Spring Musical. Why wouldn't we do HSM 2? Our HSM was legendary. En la segunda temporada de High School Musical, el musical, la serie, los Wildcats de East High, que están preparando para presentar La Bella y la Bestia, se enfrentan a su escuela rival, la North High, para ganar una competición de teatros muy prestigiosa y también despiadada. Se roban pelucas, se ponen a prueba lealtades y las baladas se cantan con la técnica Banty. This semester, we are entering the Alan Menken Awards for High School Musical Theater, and we are doing Beauty and the Beast. Cool. I've been waiting for this moment. You're going to make this long distance thing look easy. I'm gonna FaceTime you every morning. I got into the Youth Actors Conservatory. It's a huge deal to me, but honestly, Ricky's a huge deal to me too. Se hacen llamar la remesa mala. Star Wars The Bad Batch es una nueva serie animada que sigue los clones experimentales de la élite del lote malo que aparecieron por primera vez en Star Wars La Guerra de los Clones, mientras que se abren camino en una galaxia que está cambiando muy rápido. Inmediatamente después de La Guerra de los Clones, los integrantes de El Gran Lote, una banda especial de clones con variaciones genéticas respecto de sus hermanos de la Armada de los Clones, cada uno con una habilidad única y excepcional que los convierte en soldados extraordinariamente eficientes que forman un escuadrón formidable. Ha sido una exhibición impresionante. Phineas y Ferb a través de la segunda dimensión. Cuando nuestro mundo se ve amenazado, cuando necesitamos un héroe, solo hay un agente secreto que esté a la altura de la misión. Para los pequeños de la casa llegan Phineas y Ferb, quienes finalmente descubren que Perry, su amado ornitorrinco, es un verdadero agente secreto que lucha contra las fuerzas del mal todos los días. Se unen a él en una aventura que los lleva a otra dimensión, donde el malvado Dr. Doofenshmirtz se ha apoderado de una alternativa de tres estados. La pandilla y sus alter egos deben unirse para detenerlo. ¿Y qué? Nada. Cuando el mal invade una nueva dimensión. ¡Temblad todos ante mí! ¡Estoy aquí abajo, en la manga! Phineas y Ferb. Y Phineas y Ferb. ¿Yo sé disparar así? No, sigue agachado. Se unen a la resistencia. ¡Adelante! Sí, jefa. Para defender el área de los tres estados. ¡A estos sí que los hemos pillado! Puedes ver a Phineas, a Ferb, a Perry, a Candace. ¿Esa soy yo? ¡Pero qué bien estoy! Y a toda la pandilla en una aventura tan grande que no cabe en una sola dimensión. ¡Vamos a empezar la invasión!
Look where we've come from. Yeah, look where we've come from. Fucking nowhere. En Dentro del Gran Cañón, esta película que es tanto una meditación sobre la belleza eterna de uno de los lugares sagrados de Estados Unidos y una historia de dificultad física que pone a prueba los lazos de la amistad, sigue a dos colegas que intentan atravesar a pie el Gran Cañón. Esperan que la caminata de 1200 kilómetros los ayude a entender mejor este paisaje y los desarrollos comerciales listos para alterarlo para siempre. What is happening in the canyon? Would hiking show us what was really going on? This is the most protected place in the world. And yet, what do you think I spend most of my time doing? Is protecting this place. Six. You know, I start to think, if the planet don't have elephant, en Love and Bananas, la actriz Ashley Bell, junto con la reconocida exploradora Leck Chalert y equipo, se lanzarán en una misión de 48 horas atravesando 800 kilómetros en Tailandia para rescatar del cautiverio a una elefante ciega de 70 años y devolverla a la libertad. Un documental emocionante y lleno de esperanza que revela la situación de los elefantes asiáticos y de aquellos que trabajan incansablemente para rescatarlos. Every single captive elephant across the world has one thing in common. Is that they have all been through something called the crush box. I have to educate people. It's so frustrating for me. Sorry.